Los camiones industriales motorizados son instrumentos muy poderosos que sirven para empujar, tirar, transportar, recoger y encaramar materiales. Estas máquinas abarcan los tractores que tiran de carros portaequipajes en aeropuertos, camiones todoterreno, usados en sitios de construcción y, claro, carretillas elevadoras. Todos estos vehículos nos ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Pero si no se usan correctamente o no se mantienen como es debido, pueden ser peligrosos. La norma de la OSHA sobre camiones industriales motorizados abarca la manera de trabajar con seguridad con estas máquinas. Una de las partes más significativas del reglamento trata del adiestramiento. Antes de usar cualquier tipo de camión industrial motorizado, la OSHA exige su adiestramiento cabal, evaluación y certificación por un instructor competente. Su proceso de certificación abarca instrucción sobre procedimientos de seguridad y adiestramiento sobre cómo operar los camiones industriales que va a usar. También tendrá ejercicios de conducción supervisados. Su conocimiento y capacidad se reevaluarán al menos una vez cada 3 años. Si fuera necesario, en tales ocasiones le darán readiestramiento. La OSHA también exige adiestramiento cada vez que usted se comporte de manera insegura, sufra un casi-casi o se involucre en un accidente. Además, se requiere readiestramiento cada vez que haya un cambio en su lugar de trabajo que pueda afectar su capacidad para operar un camión industrial motorizado con seguridad. Para ayudarle a escoger el camión industrial correcto para su tarea, la OSHA los ha dividido en 7 clases. Las clases 1 a 5 son carretillas y otros camiones elevadores. Estas máquinas muchas veces tienen contrapesos masivos que les permiten levantar cargas pesadas. La clase 1 consta de carretillas contrapesadas con motores eléctricos. Como estas no producen escapes de gas, son una buena selección para usarse dentro de almacenes y otros edificios. La clase 2 son camiones levantadores para pasillos estrechos y recogedores de pedidos. Algunas de estas máquinas asan al operario para que alcance fácilmente los materiales. Los que usen este equipo tienen que ponerse protección contra caídas. La clase 3, camiones de mano con motor eléctrico, se manejan llevándolos el operario atrás o adelante al caminar. Aunque usted no maneje estos aparatos, aún así tendrá que recibir adiestramiento adecuado antes de usarlos. Las clases 4 y 5 con carretillas elevadoras contrapesadas con motor a gasolina, diésel o propano. Las máquinas de clase 4 vienen con llantas de caucho sólido, así que solo pueden usarse en superficies pavimentadas. Las carretillas de clase 5 tienen llantas neumáticas, por lo que pueden conducirse sobre superficies no pavimentadas. Además de estas clases de camiones levantadores de tipo industrial general, la OSHA reconoce otros 2 tipos de vehículos diferenciados como camiones industriales motorizados. La clase 6 consta de máquinas de tipo tractor como los vehículos que tiran carros portaequipajes en aeropuertos. Como estos no levantan cargas como las carretillas, no están contrapesados. Por ello son más ligeros y algo más fáciles de manejar. La clase 7 es de camiones industriales motorizados para terreno áspero. A diferencia de otros camiones levantadores, los de clase 7 tienen brazos largos que les permiten recoger materiales y colocarlos en lugares difíciles de alcanzar. Se requiere adiestramiento adicional para operar estas máquinas con seguridad. Los vehículos que mueven tierra, excavadoras, bulldozers, grúas y camiones de carretera no están cubiertos por el reglamento de camiones industriales de la OSHA. Si opera uno de estos vehículos, consulte a su supervisor acerca de los requisitos de adiestramiento. Si bien cada tipo de camión industrial motorizado tiene sus características específicas, hay algunas reglas generales a seguir tratándose de uno de ellos. Empiece cada día dándole a su camión una revisión general. Si el vehículo se usa a toda hora, deberá revisarse después de cada turno de trabajo. Si descubre algún desperfecto, saque la llave de la ignición y póngale un letrero al vehículo que lo identifique como fuera de servicio. Entonces, notifique el problema a su supervisor. Haga una lista de revisión para su inspección. Empiece por el exterior. Asegúrese de que las piezas movedizas funcionen correctamente y de que los resguardos no estén jorobados o rotos.
La presión de aire en llantas neumáticas tiene que mantener las especificaciones. Las llantas sólidas no deben presentar cortes ni escombros incrustados. Verifique que la dirección no esté ni muy apretada ni muy suelta y que las luces de advertencia, alarmas de retroceso y bocinas funcionen bien. Asegúrese de que los frenos estén firmes y que detengan el camión como es debido. Revise los controles hidráulicos y el nivel de aceite. Examine las baterías para ver si hay fugas y corrosión. Asegúrese de que las conexiones de cable estén firmes. En camiones de motor eléctrico, pruebe el nivel de electrolito y la gravedad específica de la batería. Recuerde usar equipo de protección personal. Es obligatorio usar protección ocular, caretas y guantes de caucho cada vez que trabaje con ácido de batería. El motor de combustión interna o CI de los camiones industriales funciona con propano, gasolina o combustible diésel. Estos modelos exigen pruebas anuales de emisión similares a las hechas a automóviles. Verifique que los vehículos con motor de CI hayan pasado esta prueba antes de usarlos. Los camiones industriales de motor de CI también exigen otras revisiones semejantes a la que usted realiza en su automóvil, incluso líquido de transmisión, aceite de motor y líquido de enfriamiento. Revíselo todo cada vez que lo reabastezca de combustible. Cargue baterías y llene el tanque solo en áreas designadas de no fumar, lejos de llamas, chispas y arcos eléctricos. Esto tiene que hacerse aún si el camión es eléctrico, ya que las baterías despiden hidrógeno, gas sumamente inflamable. Antes de cargar un camión industrial eléctrico, levante el capó y déjelo abierto mientras la batería se carga. Así se reducirán las probabilidades de explosión, al permitir que se disipe el hidrógeno generado durante el proceso de carga. Deje el cargador apagado hasta haberlo conectado a la batería para no engendrar chispas. Tome el enchufe del cargador en una mano e insértelo en el receptáculo de la batería con la otra. Si enchufa el cargador directamente al camión, no se carga la batería e incluso pudiera dañar componentes eléctricos. Una vez debidamente conectados los cables, encienda el cargador. Una vez cargada la batería, apague el cargador antes de desconectar los cables. Entonces cierre el capó y fíjese que enganche bien. Así la batería no se saldrá de su compartimiento si el camión se llegara a volcar. Al reabastecer un camión industrial de motor a propano, primero apague el motor. Luego cierre la válvula que va al tanque, desenrosque la línea y sáquele el tanque vacío al camión rodándolo. Coloque el nuevo tanque alineándolo con el vástago del tanque. Así el tubo que retira combustible del tanque quedará al mejor ángulo para sacar el propano. Fíjese que el tanque esté firme. Apriete la línea de combustible con la mano y abra la válvula. Al haber su vehículo pasado a la inspección y estar lleno de combustible, usted estará listo para trabajar. Siempre que opere un camión industrial motorizado, siga procedimientos seguros de operación. Empiece por abordar el vehículo debidamente, con el sistema de tres puntos. Asegúrese de tener al menos dos manos y un pie, o bien dos pies y una mano, en contacto con el camión en todo momento. Así evitará cualquier desliz. Antes de ponerse en marcha, ajuste el cinturón de seguridad y engánchelo bien. Mientras esté en movimiento, mantenga las manos dentro del vehículo, fíjese en lo que hace y esté atento a peligros. Si maneja una carretilla elevadora, mantenga la horca baja, de 4 a 6 pulgadas del suelo. Al llevar la horca en alto, puede dañar equipos y lesionar a trabajadores. Mantenga velocidades seguras para evitar accidentes y no se detenga de repente si lleva carga, ya que con el frenazo, esta se pudiera caer. Maneje a la derecha del tráfico y peatones que vengan en sentido contrario, al igual que en un automóvil. No siga de cerca a otros vehículos, manteniendo una distancia de al menos a 3 largos de camión. Deténgase y suene la bocina en las esquinas y puertas para alertar a otros conductores o peatones. Mire en todas direcciones antes de arrancar. Si está trasladando una carga que le estorbe la vista hacia adelante, conduzca en retroceso. Use un ayudante para que lo guíe si es necesario. Maneje con cuidado y nunca juegue al operar un camión industrial.
Los que gustan de lucirse tienen poca expectativa de vida. Tenga cuidado al cruzar superficies mojadas y heladas. Parar o girar de repente pudiera ocasionar un patinazo y pérdida de control. Nunca lleve a ningún pasajero en ningún camión industrial a menos que esté específicamente diseñado para transportarlos. Si trabaja en interiores con un camión de motor a combustión interna, asegúrese de que haya bastante ventilación para disipar los escapes. Usted puede mejorar el movimiento de aire encendiendo ventiladores y abriendo puertas y ventanas. En áreas cuya ventilación no se puede mejorar, use vehículos de motor eléctrico. Como los camiones industriales pueden engendrar calor y chispas, pueden ser peligrosos alrededor de materiales inflamables y explosivos. Para contrarrestarlo, algunos camiones tienen dispositivos de seguridad, agregados a los sistemas de escape, combustible y electricidad, a fin de evitar incendiar estas sustancias. Para ayudarle a determinar los camiones que sean seguros alrededor de distintos materiales, la OSHA los ha clasificado en 11 categorías. Estas designaciones están indicadas en las placas de identidad de cada camión, junto con datos como la clasificación, peso y capacidad de levantamiento. La tabla N1 de la regla sobre camiones industriales motorizados de la OSHA, CFR 1910.178, le indicará cuáles camiones han sido aprobados por la OSHA para usarse alrededor de distintos materiales peligrosos. Consulte a su supervisor si tiene dudas. Al operar su camión industrial, también fíjese en el lugar de trabajo en sí para descubrir peligros, como pasillos estrechos, la altura de tuberías y conductos en lo alto. Así evitará trabarse y ocasionar daños. Cuando tenga que abandonar el vehículo, coloque la palanca de cambios en neutral y ponga el freno de parquear. Si maneja una carretilla, baje el mástil al piso para evitar que se mueva. Siempre que usted se aparte más de 25 pies del vehículo o que no esté a la vista suya, apague el motor y llévese la llave. Asegúrese de bloquear las ruedas al parquear en una pendiente. Los camiones industriales son peligrosos si echan a rodar solos. Al parquear, asegúrese de no bloquear escaleras, salidas o hidrantes, ya que pudieran necesitarse en caso de emergencia. Si necesita hablar con alguien que esté operando un camión industrial, no se acerque demasiado. El camión pudiera moverse inesperadamente y lesionarle. Párese a un lado del vehículo, al menos a 3 pies de distancia, y póngase frente al operario a fin de notar si el vehículo comienza a moverse. Tenga cuidado, nunca ponga los pies, manos o dedos en lugares donde pudieran resultar aplastados o amputados. Aunque todos los camiones industriales tienen procedimientos de operación similares, las carretillas tienen requisitos especiales de manejo. Una razón radica en su tremenda capacidad de levantamiento. El secreto de esta gran fuerza es el contrapeso que va en la parte trasera de la máquina, lo que impide que la carretilla se vuelque hacia adelante al levantar la carga. Una carretilla con carga es como una sub y baja. Las ruedas delanteras son el fulcro en que la máquina se balancea. Si la carga es muy pesada o está muy lejos del fulcro, la carretilla se va a volcar hacia adelante. Revise la placa de identidad de la carretilla para ver su capacidad de levantamiento. Siempre use una máquina cuya capacidad de peso corresponda a lo que usted va a cargar. Si trabaja con paletas, abra los dientes de la horca lo más posible para equilibrar mejor la carga. Mantenga los dientes de la horca nivelados y a pocas pulgadas del suelo y muévase adelante hasta que la paleta esté bien pegada a la parte trasera de la horca. Una vez que la horca esté totalmente insertada, levante la paleta lentamente unas 6 pulgadas. Luego, incline el mástil hacia atrás para asegurar la carga para el transporte. Si levanta la paleta de lo alto de un anaquel, asegúrese de bajar el mástil antes de transportar la carga. Una carretilla con la carga en alto es sumamente inestable. Conducir con la carga en esta posición es arriesgar un vuelco.
Algunas cargas son desequilibradas por naturaleza. Asegúrese de estabilizarlas antes de transportarlas. Descubra el centro de gravedad de la carga y coloque la horca correspondientemente. Se pueden instalar aditamentos especiales en los mástiles de carretillas para transportar barriles, alfombras y otros objetos difíciles de agarrar. Como estos aditamentos pueden alterar radicalmente la capacidad de levantamiento de la carretilla, hay que instalarle al vehículo una nueva placa de identidad con sus nuevas especificaciones. Las carretillas incluso pueden usarse para alzar a trabajadores, pero solo con las debidas plataformas de seguridad que se fijan firmemente al mástil. Nunca conduzco una carretilla llevando a una persona en la plataforma. Incluso moverse pocas pulgadas es peligroso, ya que el trabajador se pudiera caer o aplastarse. Al conducir una carretilla, recuerde que no son tan estables como un automóvil. La mayoría de las carretillas tienen solo tres puntos de apoyo. En las máquinas de tres ruedas, el primer punto es la rueda trasera. En las carretillas de cuatro ruedas, ese punto es el centro del eje trasero. Los puntos segundo y tercero son las ruedas delanteras. Esta suspensión de tres puntos forma lo que se llama el triángulo de estabilidad. Como la carretilla está diseñada para manipular carga, al no llevar nada, su centro de gravedad recae hacia la parte trasera del triángulo de estabilidad, cerca del primer punto de apoyo. Como este punto está cerca de dos de los bordes del triángulo, es relativamente fácil que la carretilla se vuelva inestable. Es más, basta rodar por encima de un madero de 2x4 para sacar el centro de gravedad del triángulo de estabilidad y provocar un vuelco. Al levantar y transportar carga, el centro de gravedad se traslada hacia el centro de la carretilla y a los puntos de apoyo segundo y tercero. Como el centro de gravedad estará ahora entre estos dos puntos, bien alejado de los lados del triángulo de estabilidad, la carretilla es generalmente más estable. Pero si la carga es demasiado pesada, el centro de gravedad puede salirse fuera del triángulo de estabilidad. Ello hace que la carretilla se vuelque hacia adelante y dificulta el control de la dirección. En la peor hipótesis, incluso puede que la carga se caiga o que la carretilla se dañe. Otro aspecto del triángulo de estabilidad entraña la estabilidad vertical de la carretilla, o línea de acción. Se trata de una línea vertical imaginaria que atraviesa el centro de gravedad de la carretilla. Siempre que la línea de acción pase por el triángulo de estabilidad, la carretilla se mantendrá estable. Sin embargo, hay factores que pueden sacar la línea de acción fuera del triángulo de estabilidad y hacer que la carretilla se vuelque. Entre estos figuran la colocación de la carga en la horca, la altura a que se levante la carga y la inclinación del piso por donde anda la carretilla. Recuerde que cualquier carga desplaza el centro de la gravedad de la carretilla. Para estabilizar la carretilla al conducir con carga, lo mejor es inclinar el mástil atrás y llevar la horca en posición baja. Si por cualquier razón la carretilla se empieza a volcar, no trate de apearse, ya que la máquina pudiera aplastarlo. Más bien, afínquese con los pies, agárrese del timón y póngase en posición erguida contra este. Inclínese en la dirección opuesta al sentido en que se vuelca el vehículo. No trate de salirse de la carretilla hasta tanto se haya detenido por completo. La mayoría de las carretillas y demás camiones industriales motorizados son de tracción trasera. Tenga cuidado al doblar esquinas, ya que la horca y la parte trasera del vehículo trazan un arco muy amplio. Tenga precaución especial al girar sobre un muelle de carga para no caerse de él. Cruce los contenes y vías férreas despacio y a un ángulo. Así mantendrá al menos dos ruedas en contacto con el suelo en todo momento para evitar que la carretilla se vuelque. También deberá prestarle especial atención a pendientes y rampas. Al transportar carga, siempre lleve la horca y la carga cuesta arriba. Ello significa que deberá bajar cuestas en retroceso, si no, la carga pudiera caérsele. Si no transporta carga, es al contrario.
siempre lleve la horca cuesta abajo para mantener el equilibrio de la carretilla. Así tendrá mejor control de la carretilla, ya que lleva más peso en las ruedas de tracción delantera donde están los frenos. Antes de cruzar una rampa, despeje los obstáculos del camino y revise a ver si tiene charcos, hielo o nieve. No debe haber nada ni en la parte superior ni inferior de la rampa que pudiera hacer patinar o volcar al vehículo. Tenga especial cuidado en pendientes empinadas. Algunos camiones levantadores deben usarse únicamente en superficies planas. Consulte el manual del operario o a su supervisor si tiene preguntas. Siempre modere la velocidad. No deje que la carretilla se acelere si está tratando de bajar una pendiente. Nunca atraviese una pendiente a un ángulo, con carga o sin ella. Cruzar una pendiente, incluso ligera, puede hacer que se vuelque la carretilla. Muchas de las rampas que va a encontrar son de concreto. Si usa una rampa temporal, como una plataforma metálica, asegúrese de que está firme y que soporte el peso de la carretilla más el de la carga. Antes de subir a un vagón ferroviario, camión o remolque, póngale los frenos y bloquee sus ruedas. Verifique también cuánto peso soporta el piso y no olvide fijarse si tiene abolladuras o huecos que pudieran inducir un vuelco de la carretilla. Una vez que llegue a su destino, siga procedimientos correctos para descargar los materiales que ha transportado. Adelante el vehículo en línea recta hasta que la carga esté a pocas pulgadas del punto de depósito. Entonces, incline el mástil hacia adelante para poner la horca paralela al piso y la carga directamente encima del lugar donde la va a depositar. Baje la horca gradualmente hasta que la carga esté en su lugar y los dientes de la horca estén libres. Al retroceder, hágalo despacio. No arrastre la horca por el piso. Los materiales a menudo se colocan en anaqueles de paleta, o sea que se encaraman a fin de ahorrar espacio. Pregúntele a su supervisor hasta dónde se pueden encaramar con seguridad los materiales en cuestión. Siempre que esté cargando o encaramando, asegúrese de que los demás trabajadores y peatones estén a distancia segura. Nunca se sabe cuándo pudiera soltarse la carga. Los camiones industriales motorizados son instrumentos valiosos que nos dan fuerza para mover materiales pesados. Pero si no se mantienen debidamente o se usan incorrectamente, pudieran ser mortíferos. Para mantenernos seguros, debemos conocer estos vehículos de cabo a rabo. Hagamos un repaso. Lea el manual del operario de su camión y consulte la norma de la OSHA sobre camiones industriales motorizados 29CFR 1910.178 a fin de conocer los debidos procedimientos de operación. Examine su entorno de trabajo y escoja el tipo de camión industrial correcto para las tareas que va a hacer. Inspeccione su camión cabalmente antes de usarlo. Preste atención a la capacidad de peso de su máquina y mantenga la estabilidad del vehículo para que no se vuelque. Manténgase alerta y conduzca con seguridad. Y siempre fíjese que los demás trabajadores estén a distancia segura cada vez que opere un camión industrial. Los camiones industriales son máquinas formidables que pueden ser peligrosas. Pero al usar el sentido común y seguir los procedimientos correctos de operación, usted puede aprovechar su fuerza y usarlos con seguridad.